Bueno, atención porque los metrodelegados han anunciado un paro a partir de hoy desde las 20 horas y hasta el cierre del servicio porque están denunciando la compra de vagones en el 2011 pasado con amianto, un material que sería cancerígeno, y están intentando al menos reclamar o proteger la vida de los usuarios y por supuesto de los trabajadores. Trenes de la línea B de subterráneos procedentes de España que contenían asbesto fueron retirados de circulación, aunque quedan 11 formaciones sospechadas de contener esta sustancia cancerígena. Sí, las que tenemos certeza las hemos retirado ya hace 20 y pico de días, que son los CAF modelo 5000, que ya de por sí tuvieron una historia escandalosa en la ciudad, su compra, ya eran para usar de chatarra en España y acá la compraron a un precio inaudito, increíble. Hoy, imagínate que acá se puede comprar $500.000, hoy lo están vendiendo a $5.000. Es decir, el 1% de lo que lo compró el gobierno de la ciudad. Esos trenes circularon durante 5 años por la línea B, ahora cuando nos enteramos los sacamos. Y ahora hay una flota de 11 trenes que está sospechada porque encontraron que en el Metro de Madrid a esos trenes le habían puesto un repuesto de un tren que sí tenía asbesto. Es decir, le pasaron el asbesto a ese tren que se había sido fabricado sin esta contaminación. ¿La aspiración del asbesto provoca cáncer de pulmón? Parece que el asbesto se utilizó durante mucho tiempo, el amianto, conocido mundialmente o acá popularmente como el amianto, se ha prohibido hace 20 y pico de años porque se desarma, se volatiliza, se inhala y te produce un cáncer de pulmón. Es el más común de los cánceres. Hace 20 y pico de años está prohibido en el mundo. Inclusive hubo países que eran productores de amianto, como por ejemplo Brasil, que dejó de producirlo porque la OIT a nivel mundial está prohibido una de las sustancias porque es una de las más cancerígenas, una de las más violentas. En repudio a esta situación, hoy a las 20 paran todas las líneas de subterráneos y el premetro.